Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful, I'm good, I'm great, I'm wonderful. Okay, everybody, good morning. Today is okay. Today we are working in the book 2A, en el libro 2A. Vamos a trabajar en el libro 2A. Página, ya le estoy escribiendo en el chat. ¿Qué es 2B? No, el 2B es para el segundo trimestre. Página, ejercicio 24, ¿ok? En el chat usted tiene qué página y qué libro, 24, ¿ok? Just we have, let's say, let's go to practice phonics. Vamos a practicar phonics, ¿ok? Okay. Dígame, Jeremy. Me acepta desde la computadora. Ok, ok. Gracias. Ok, chicos, vamos a trabajar, por favor, en... le voy a proyectar y usted va a escuchar detenidamente phonics, lo que es, esperen un momento, creo que se me salió, ya. Vamos a aprender hoy día la letra UE, UE, ok, UE, la letra UE, ok. Y nosotros en nuestra página 24 del libro 2A tenemos algunos de los vocabularios, por ejemplo, we have hand, cup, nut, bus, ¿ok? With U, solo con la U, ¿ok? Solo con la U tenemos hat, cup, nut, and bus. Ahora, en este momento vamos a ver la pronunciación y phonics. Dígame. Ah, es que algo pasó y no se puede escuchar lo demás. ¿Qué página es? Está en el chat. Página 24, 24 del libro 2A. Está bien. Del libro 2A. Ok. Ok. Creo que no se me proyecta, no sé qué pasó, está cargándose. Pero igual, de igual manera tengo aquí la página. Ok. Si no se carga, vamos a empezar a tener esto. Ya, mire, nosotros tenemos en nuestra página de libro. ¿Me escuchas? Sí, nosotros, sí, Elizabeth. Tenemos hand, cup, nut, and bus. A bear, hands, her cup, on a bus. The cup, eats some nuts on the bus. ¿Ok? Vamos a poner nosotros, chicos, y aquí tenemos. What is a hand? What is hand? Hand. ¿Qué es hand? Abrazarse, abrazo. Cub. En este caso, cub se les dice a los bebés osos. Cub. Bebé oso es cub. Nut es una nuez y bus es bus. Bus es un bus. Aquí tiene. A bear hands her cub on a bus. The cub eats some nuts on the bus. ¿Ok? La mamá oso abraza a su osito en el bus. El osito come algunas nueces en el bus. ¿Ok? Chicos, solo vamos, take out your highlighter, saque su resaltador, o si no tiene resaltador, saque por favor una pintura, un marcador, y vamos a subrayar acá, en la parte verde de su libro, vamos a subrayar hands, cup, bus, cup, nut, and bus. ¿Ok? Ahí le espero, chicos, para que pueda subrayar. ¿Ok? Le espero, ¿ok? I wait for you. Estamos en la página 24 del libro 2A.
Profe. Ya puede quitar. Profe, enciende el micrófono. Ah, no, micrófono, profe. I know, le estaba esperando a usted, I know. Ok, vamos con el siguiente. Vamos con la siguiente, miren chicos. Vamos a poner aquí en nuestro librito, vamos a poner con el lápiz. ¿Qué será? ¿Nosotros qué ponemos? A este osito le vamos a poner aquí al lado, le vamos a poner la palabra cook. Cook. Le ponemos en nuestro libro, profe, en su libro. Ajá, en su libro, en el osito es cup. Para que usted sepa que es el osito bebé, cup. ¿Ya? Vamos a poner también en la nuez que está comiendo el osito, al lado en su libro, vamos a poner la palabra nut. Nut. ¿Qué es eso, profe, nut? Es nueces. Nut, nueces. Profe, tenemos que resaltar lo de abajo. Tiene que resaltar y escribir al lado de los dibujos las palabras que yo le estoy poniendo. ¿Ya? Vamos a poner donde le abraza la mamá. Vamos a poner hook. ¿Ya? Ahí, justo en la camisetita, hook. Tenemos la palabra hook, cook, nut. Y vamos a poner en la ventana, vamos a poner la palabra bus, bus. Tenemos bus, hack, cook, nut. Bus, cook, hack, nut. Ok, Aaron Jacome, actíveme su micrófono, por favor, y va a repetir después de mí. Repeat after me. Bus. Bus. Hack. Hack. Nut. Nut. Cook. Cook. Ok, perfect. Thank you. Vamos con Anthony Rodríguez. Anthony, are you there? Anthony Rodríguez está ahí. Rodríguez, Anthony. Anthony. Aquí estoy. Yeah. Anthony Rodríguez. Ya, yeah, Anthony, va a repetir. Bus. Bus. Hack. Bus. Nut. Nut. Bus. Bus. Perfect, thank you. Ok. Perfect, thank you. Ok. Vamos con Nayeli. Nayeli, vamos a repetir. Bus. Hack. Bye. Cup. Good. Nut. Nut. Ok. Elizabeth, bus. Bus. Hank. Sam. Cup. Bus. Nut. Nut. Perfect. Thank you. Ok. Ahora vámonos, chicos, a decir muy rápido, como un tongue twister, ok, como un trabalenguas. A bear hands her cup on a bus. The cook eats some nuts on the bus. ¿Quién me quiere ayudar por puntos extras? ¿Quién me quiere ayudar a repetir la parte verde de su libro? Súper rápido. Voluntarios. Milan Minga. Vamos, Milan. A bear. A bear. Hands. Hands. Her cup. Bear cup. On a bus. On the bus. The cup eats some nuts. And no needs some nuts. On the bus. On the bus. Ok, por intentarlo voy a poner punto extra. Christopher Tapia, vamos. A ver, dice. A bear is a cuff on bus. The cuff ate some nut on the bus. Very good, thank you. It's better. Okay, le voy a poner punto extra también ahí.
Elizabeth Rodríguez, vamos. The bird. ¿Ah? And there. ¿Who? Cook on the bat. They bat the cook and some nut on the bat. Ok, extra point, punto extra. Vamos con Micaela Zapata y Jair Cabrera. Primero Micaela, vamos Micaela. A bear. A bear. Has cup on a bush. The cup eats some nuts on the bush. Perfect. Thank you so much. Very good. Okay, vamos con Jair. Present. Okay. Big guard. Your coop. On the bus. On the back. The coop. The coop, sí está bien. Ajá, the sí. Coop. Eat some nut. Some nut. Ajá. On the boot. Very good, perfect, okay. Es importante que usted intente, okay. Very good. Okay, very good, Jair. Very good. Punto extra, okay. Extra point. Vamos, chicos. Ya, Matías Torres. Matías, lea, por favor, active su micrófono. Vamos. A ver. Present. Ok, lea, por favor. Teacher. We are. Teacher. Teacher. Sí, dígame, está leyendo su compañero. Espere que termine su compañero de leer y luego me dice. Some no in the boots. Okay. On the bus. Perfect. Punto extra. Todos los que participaron, punto extra. Ahora sí, ¿quién me estaba diciendo, teacher? Andrea Marcillo. Dime, Andrea. ¿Me da permiso para ir al baño? Ok, sí. Chicos, vaya, pero no se olvide, may I go to the bathroom, y yo le dejo ir, tiene que decirme en inglés, y tiene que esperar que cuando esté interviniendo yo, su compañero, tiene que esperar, ¿ok? Vaya, André. Listo, a ver, chicos, ahora vamos con la letra UE, vamos con la letra UE, ¿ok? UE. UE. Vamos, dice. UE. UE, UE, okay, vamos. There is a huge cube in the road. The Duke pushed the cube and hums a tune. And hums a tune. Vamos, de igual manera, vamos a subrayar, si es que usted tiene el resaltador del mismo color, y si no, lo hace con otro color, okay, another color. Vamos. A huge, huge cube in the road. The Duke push the cube and hums a tune. ¿Ok? Vamos a subrayar, vamos a señalar. What time is it? Profe. Yes, I am here. Estoy aquí. Esperando a que subraye. Profe, cierre su micrófono. Está, no, le estoy esperando. Ok, vamos, chicos. Vamos, ¿qué es Duke? ¿Qué es Duke? Un duque. Vamos a poner Duke. Es un duque, ¿no? Pertenece, es un duque. Un duque pertenece a la realeza, como un príncipe, ¿sí? Antiguamente como un alcalde, un duque, duke, ¿ok? Vamos, what is a cube? ¿Qué es cube? Cube.
Es un cubo. Mire, you have four. Cube. Ok, es un cubo. Huge es gran cubo. Vamos a ponerle acá. Si ve que ese cubo es grande que tiene que empujar. Huge, cube, duke. Y por último vamos a poner la palabra tune, que es tono. ¿Dónde están las notas musicales? Permiso. Ok. Permiso, toco tú de barco. Prof, teacher, Jay Cabrera. Permiso para el tubo de bathroom. Go to the bathroom. Go, please. Ok. Vamos. Vamos a repetir. Vamos a repasar la palabra. Vamos, John Chacha. Huge. Sí. Repita. Huge. Huge. Duke. Huge. Duke. Huge. 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 Tun. Tun. Ok, Tamia. Huge. Huge. Duke. 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 Tun. Duke. Tun. Ok, perfect. Thank you. Vamos con, a ver, déjeme ver. El niño Yar, Damián, huge. 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 Cube. Cube. Duke. Duke. Hume. Hume. Vamos con Micaela Zuleta, huge. Ay, perdón, Micaela, Briana, sorry. Briana, huge. Teacher, es que me fui al baño. Ok, repita después de mí, huge. Huge. Cube. Cube. Duke. Duke. Tun. Tun. Tune. Tun. Tun. Perdón, teacher. Thank you. Okay. Alan Suquillo. Huge. How are you, Miss Miller? Okay, Alan, huge. Alan Suquillo. Huge. ¿Está ahí, Alan? Vamos con Alejandro Aguiar. Alejandro, huge. Huge. Cube. Cube. Duke. Tun. Emilio Cadena, huge. Huge. Cube. Cute. Duke. Duke. Tun. Ok, vamos chicos. ¡Emilio! Ok, vamos. ¿Quién me quiere ayudar leyendo súper rápido? There is a huge cube in the road. Briana Zuleta. Ok, Briana, ¿tú quieres puntos? Yo. ¿Quién más es? Sebastián Córdoba. Sebastián Córdoba. ¡Déjame participar! Los que ya participaron, no chicos, ¿ya? Denle la oportunidad a los otros chicos. Vamos. A ver, Briana. A ver, escúcheme, Briana. There is a huge cube in the road. También de magia oportunidad que no participé. Ya le hago participar. Sí. A ver, there is a huge cube in the road. The duke pushed the cube and hums and a tune. Vamos, Briana. And she moves and the cute and mother so near you. The duke. Push. You push. The cube. Sure. Teacher, espera un ratito. Voy a ver algo. And hums and tune. Hums and tune. Hums and tune. Okay, Jeremy Condor. Vamos, Jeremy. There is a huge. There is a huge. Jeremy, está ahí, Jeremy. No creo que me escuche, Jeremy Condor. Ok. No me escucha. Sofía, vamos. Dicho lo decía Briana Zuleta.
No, ajá, y tú ya participaste. ¿Sí? Vamos con Jeremy Condor. ¿Está ahí? ¿No? Ok, vamos. ¿Sí o no? There's you. There's you coming into the room. Brown. The Duke. The Duke. The Duke. You. Very good, thank you. Punto extra, vamos. Thank you. Ok, vamos, sigamos, chicos. Ok, thank you so much. Vamos a la página, perdón, vamos al mismo ejercicio. Exercise, listen and write you. Teacher, Atis. ¿Puedo participar, teacher? Ya, Sebastián, me ayudas con el siguiente ejercicio, ¿ya? Me ayudas tú. Muy bien, Sebastián. Te voy a poner dos puntitos extras por decirme y querer participar. Es importante, chicos, que participen. Que hay, que me ayuden. ¿Ok? Vamos, teacher, chicos. Teacher, teacher, teacher. No acabé de escribir. Cover, 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 tuner, duker. Ok, ahí mis, arriba, Brianna, arriba tienes cada uno de ellos. Tienes que es you, que es huge, que es cute. Arriba, en la parte de arriba del libro. Vamos a escuchar el audio número 20 y vamos a poner, dice, escuche y escriba si es con U o si es con UE. Vamos a poner este audio, chicos. No hay audio. Ok. Vamos a poner rápidamente el audio. No sé. Dígame. Mire, la bebé de mi, bueno, de mi, la, es del pozo de la hermana de mi mamá, que se llama Julie. Ay, qué linda. Mire la, it's cute. Muy linda. Sí. Ok, vamos a escuchar. Es chiquita, parece un poco a Billionaria. Ok, vamos, chicos, a escuchar el audio 20. Page 26. Exercise. Listen and write U or U space E. 1. But. 2. Tube. 3. Cub. 4. Mule. Okay, voy a repetir de nuevo, pero esta vez le voy a poner la diapositiva, ¿ok? Me espera un segundito. It's impossible. Ok, déjenme un ratito ponerle. What is it? Tengo que compartir pantalla, toda la pantalla. ¿Ok? Page 26. Exercise. Listen and write U or U space E. 1. But. But. Mire, but. 2. Tube. Tube. U-E. U-M. 3. Cub. 3. Cub. Just la U. Solo 4. La... Mule. 4. Mule. Okay? But, tube, cub, mule. But, tube, cub, mule. ¿Acabó Nayeli? ¿Finish? Yes. ¡Finish, Christopher! Perfect. Perfect. Brianna, finish, what about Cabrera. I finish, Katia. Teacher. ¿Terminó? And now, I'm going to escribir un poquito la página para yo. Ok, Elizabeth, Nayeli. Ok, Brianna, pero solo estamos haciendo ese ejercicio. Solo no le puedes subir la página porque solo tengo esa diapositiva. Estamos en el ejercicio de color azul donde dice listen and write. Escriba y escuche.
teacher, Elizabeth. Teacher, I finish. También jumbo. I finish. Katia, listo, Katia. I finish, Micaela. Micaela, ok. Teacher, I finish. Elizabeth Rodríguez. Elizabeth. Finish. Janina, ok. Ismael Usuriaga, you finish? Sí, yes. Ok. You finish, Andrea Marcillo. Andrea Marcillo. I finish, Elian, profe. Ok, me va a ayudar el niño Córdoba. Vamos a repetir. But. I finish, Sebastián Ruiz. But. You. You. I finish, Brian Señor. Good. Mule. Mule. Ok, Janina Ocaña. But. Present. I finish Emilio Cadena. Two. 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 New. New. Okay, perfect. Okay. Brianna, ya terminó. ¿Puedo pasar a la siguiente? Can I change the page? ¿Puedo cambiar la página? Emilio Cadena ya terminó. Yeah. Yes. Yeah. Okay. Ok, vamos a la página. Soy teacher, soy Brianna Zuleta. Sí, yo te dije, Micaela. Ok, pero, sorry. En la lo que estabas haciendo de ese cuadradito tomates, que no alcancé a copiar eso. Y por favor, ¿me puede compartir y escribir las partes? Thank you, teacher. Pero solo estábamos leyendo, Brianna. Sí, teacher, pero yo estoy diciendo el de arriba, o sea, el azul ese ya hice, pero el de arriba no terminé de hacer porque me fui al baño. De subrayar, no terminaste de subrayar. No, no terminé. Ya, sí, solo tienes que subrayar las que comienzan con U, las palabras que comienzan con U. Huge, sí, cube. Sí, pero yo estoy diciendo. No la entiendo, Brianna, porque solo leímos. Espera, profe, la Brianna quiere decir las palabras las que estábamos escribiendo al lado de los dibujos. Ah, las palabras que estábamos escribiendo en los dibujos, sí, ¿eso? Sí, teacher, sí. Okay. Eso puede compartir y volver a escribir. Por favor, ok. Por favor, teacher. Ok, deme un minuto. No sé si se puede volver a ver. Porque estoy en... Ahí. Ya, ahí, Brianna. Aquí arriba te digo que están, mira. Arriba. Sí, hay teacher, pero es que no sé dónde quiero que escribir. Aquí, mire. Duke. Ya, ahí ya está, Duke. Q. Tune. Ya, arriba de la caja es huge. Y en el cubo es cube. Nada más. ¿Ya? Teacher. Yes. Perdón, es que mi tablet ya tiene 5 de batería y eso que el cargador está en el lugar que no sabemos en dónde está, en un lugar. Okay, y entonces, como tiene 5, solo me voy a cansar 5 minutitos de estar en la clase. Ya, entonces te explico la hora texto, ¿ya? Les explico, okay. Chicos, la hora texto antes que se le acabe. Vamos a seguir trabajando. Porque, a ver, hasta ahí nos vamos a quedar, hasta la página 24, ¿ya? La hora texto, ¿qué va a hacer usted en la hora texto? A ver, ahorita en este momento yo le generé una tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Escúcheme, no me interrumpa, por favor, para que pueda alcanzar a escuchar Sofía. Luego pregunta si es que tiene usted alguna pregunta, duda, inquietud. En el chat está el link de la plataforma. Lo que usted va a hacer es lo siguiente. A ver, voy a ir paso por paso, chicos. Me voy a ir, por favor, me voy a ir al link que yo le mandé en el Zoom y voy a poner login in en usuario. Luego, escribo mi usuario y mi contraseña. ¿Ya? Me voy a librito blanco que está en la parte de arriba y me voy donde dice Learning Platform.
De todas maneras, yo les mandé un archivo adjunto en el deber de hoy. Va a escoger el libro 2, porque ese es el que estamos usando. Y va a escoger, si tienen español, le va a salir aquí mis tareas. Y si tienen inglés, me va a salir en my homework. Da clic en my homework, unidad 2. My homework, unidad 2. ¿Ya? Y va a hacer solo el ejercicio A. Solo el ejercicio A. ¿Qué va a hacer en el ejercicio A? Va a escuchar, va a dar clic en este audio. Nose. Y me sale, está en desorden. Yo me voy a guiar de mi libro, página 19. Ahí yo tengo en orden las palabras. Nose. Mira. Y le doy OK. Luego, me voy al número 2. Teeth. ¿Qué me dice ahí? Teeth. Teeth, ¿no es cierto? Teeth. Voy a poner cómo se escribe correctamente teeth. Number 3. Escucho el audio. Ears. Y me dice ears. Number 4. Feet. Feet. Teacher, ¿en cuál libro queremos que poner los que son amarillos? Eyes. No, mire, otra vez, chicos. Eyes, ¿ya? Otra vez le voy a dar la... Tiene que hacer los 10 ejercicios de este. Y está en la página 19. Ya, me voy teacher. Otra vez, mire. Voy a salir, voy a poner otra vez mi usuario y contraseña en el link que le mandé en el Zoom. ¿Ya? Pongo usuario y contraseña. Luego de eso, me voy al librito, este librito que está acá, y pongo Learning Platform, plataforma. Me voy al libro 2, porque ese es el libro que estamos usando, libro 2. Y me voy a My Homework, o en español, mis tareas. Luego abro unidad 2 y solo voy a trabajar en la hora de texto el ejercicio A. Donde me dice, unscramble the words, ordena las palabras. Usted seguía. Teacher, ya le tengo al deber, ya. Usted seguía de la página 19 de su libro 2A. ¿Ok? Ya no se conecta en la hora texto, pero va a trabajar usted esta página. ¿Ok? Bye bye. See you tomorrow. Have a nice day.